Buenas noches, bienvenidos al canal de YouTube del Caleñazo de la Décima. Esta es la tribuna del Caleñazo. Hoy vamos a hablar de la fecha 11, de la situación de Jaime de la Pava. Los ánimos están calientes, calientes. Las redes sociales están ardiendo desde el día viernes en la noche cuando se dio ese partido lamentable, porque la verdad es que el partido fue muy regular, donde el equipo pierde frente a Equidad en techo. Y bueno, ha pasado de todo. Que renunciaba Jaime de la Pava, que lo iban a echar. Al final no sucedió nada, salió un comunicado donde lo ratificaban. En fin, eso ha pasado de todo. Entonces, hay mucho de qué hablar, pero vamos a arrancar hablando de la fecha 11, que ya se completó, muchachos. Ya estamos listos. Y vamos a leer rápidamente la tabla de posiciones, porque ya se jugó el último partido, donde Deportivo Pereira de visitante venció 2-0 a Patriotas, que será nuestro próximo rival. A Patriotas todo el mundo le gana. Entonces, en todos los análisis que por lo menos de mi parte haga hoy, voy a contar con esos 3 puntos, porque si no le ganamos a Patriotas, ¿entonces a quién? Primero en la tabla de posiciones es Pereira con 23 puntos. Vea, ese triunfo de Pereira 2-0 de visitante frente a Patriota le sirve para treparse al primer lugar con 23. Equidad segundo, también con 23 puntos. Tolima es tercero con 22. Cuarto, Santa Fe, el equipo bogotano con 22 puntos. Y hasta ahí creo yo, muchachos, que esos 4 equipos prácticamente ya están clasificados. Porque están listos. Porque faltan 8 fechas, ¿verdad? Y en los torneos pasados, donde se jugaba fecha doble de clásicos, se estaba clasificando con 30 puntos. Este torneo tiene un partido menos, entonces quitémosle esos 3 puntos. Perfectamente se puede clasificar con 28, con 29, hasta con 27 puntos. Sí, y ya estos equipos tienen 23 y 22 puntos. O sea que les falta muy poquito. Yo creo que ya esos 4 puestos están prácticamente definidos, a no ser que uno de esos equipos tenga un tropezón enorme y se pegue una desinflada terrible. Esos 4 puestos ya están: Pereira, Equidad, Tolima y Santa Fe. En el quinto lugar está Junior con 18 puntos, Once Caldas con 18 puntos. Hoy Galván igualó, hoy Dairo igualó el récord de Galván como máximos anotadores de la Liga Colombiana. Muy seguramente lo va a superar. Séptimo es Bucaramanga con 17. Octavo, Jaguares con 16 puntos. Jaguares ganó hoy y se nos puso a tiro en la tabla del descenso. Nos está respirando en la nuca y tiene un partido menos. Entonces, no podemos dar más papaya tampoco en esa tabla, muchachos. Noveno, Medellín con 15 puntos. Y Deportivo Cali, que hace 3 fechas estaba disputando el liderato, hoy es décimo con 14 puntos. Estamos por fuera de los 8. Eso es lo que deja la fecha 11. Águilas Doradas también tiene 14 puntos, está en la posición 11, 12, Envigado con 13, 13º, América con 12 puntos, 14º, Fortaleza con 12, 15, Millonarios con 11. Rara esa campaña de Millonarios, ¿no, muchachos? Alianza Petrolera con 11, en el puesto 17, Atlético Nacional con 10, prácticamente para mí eliminado, el equipo verde de la montaña ya empezarán a pensar en el próximo torneo. Pasto con 10 puntos en la posición 18 y los 2 últimos son Boyacá Chico con 9 y último Patriotas con 5 puntos. Esa es la tabla de posiciones, muchachos. Y vamos a ver rápidamente los partidos que vamos a jugar en la próxima fecha. ¿Algo que anotar de la tabla de posiciones? No, te quería preguntar, es que si le sumaron los puntos a Jaguares hoy. Vea, Patriotas con sí, la claro. Pelea que hubo, ¿no?
a Patriotas Ciudadanos, ¿sí o no? Que estaba perdiendo ahoritica por la pelea que Perdió. hubo. Perdió, Sí, por perdió, eso, pero perdió. sumaron. Por eso, pero ya su, por Ahí eso, perdió. pero ahoritica, el partido no ha terminado, ¿no es cierto? ¿O lo dieron por terminado? Es que no vi. A mí me parece suspendido. Ya terminó, ya terminó, quedó suspendido. Pero pues ya el Pereira va ganando por 2 goles. Bueno, No, no como creo decías, que el que Pereira eso vaya a estaba cambiar, primero, la verdad. ya le sumaron los 3 puntos al Pereira, ¿no? Pues en la tabla ya tiene los Sí. puntos sumados. Vamos a ver qué pasa. Ah, tan raro. Bueno, vamos con la próxima fecha, muchachos. A ver. La próxima fecha se jugará de la siguiente forma. Tolima será local frente al Pereira. Partido bueno. Espere, permítame. Bueno de Permítame, partido, por ¿no? acá yo. Sí. Pues yo organizo por aquí una cosita. Ya, listo. Pereira será local de Águilas Doradas. Oh, es que esto por acá me está apareciendo como raro en la página de la Dimayor. Sí. ¿Apareció una fecha anterior o qué? No, no sé. Ah, ya sé lo que pasó. No, espérenme un momentico, muchachos. Espérenme un momentico. Que ya. Bueno, muchachos, yo creo que la gran conclusión es que los primeros cuatro equipos Están definidos. prácticamente están listos, quedan prácticamente definidos. Y pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Igual las opciones todavía están allí. Y vamos a repasar un poquito lo que se vivió para entrar a debatir lo que es la continuidad de Jaime de la Pava. Bueno, aquí ya tengo la fecha, ya tengo la fecha. Vea, el viernes se jugará de la siguiente forma la próxima fecha, que será el próximo fin de semana. El viernes arrancará con el partido Alianza Petrolera Pasto, el viernes a las 6 de la tarde. Junior recibirá a Jaguares, o sea, Junior va a ser local de Jaguares. Ahí yo creo que Junior nos va a dar la manito porque Junior está en pelea Necesitamos que para gane nosotros. Junior sí o sí. Sí, señor. Santa Fe va a recibir al Deportes Tolima. Esto ya será el sábado a las 2 de la tarde. Buen partido, porque los dos están metidos en los 8. Bucaramanga recibirá a La Equidad. También partido interesante. Los dos metidos en los 8, sábado a las 4 y 10. Boyacá Chico recibirá al Atlético Nacional. Ese sí, partido de eliminados, sábado a las 6 y 20. Y Nos Medellín conviene será que local. gane Nacional, ¿no? Bueno, Claro. sí, que por el Sí. descenso conviene que gane Nacional. Y Medellín cerrará la fecha del sábado frente al Once Caldas. También partido interesante porque los dos están metidos ahí en la pelea. El domingo, Envigado será local de Millonarios. El domingo, Envigado será Conviene que local gane de Millonarios. Millonarios, pero con ese fútbol que tiene, Pero con esa difícil. realidad, esa actualidad está No, muy floja. no es que le pasa a mí, hola, qué desencantada, El Ballet Azul de Mayer, ¿qué le pasó al Ballet Azul de Mayer? La Yo creo marea que azul. están en La un bajón marea normal, azul. ¿no? Después de tantos torneos donde se ha metido y ha estado peleando. Y vamos a ver qué pasa cuando arranque la Libertadores. Ahí vamos a ver. Si en la Libertadores juegan bien, es porque tienen su mente puesta en la Libertadores. Si lo sacan rapidito, es porque el semestre fue muy mal para ellos. Deportivo Cali, muchachos, recibirá a Patriotas en Palma Seca el domingo a las 4 de la tarde, 4 y 10. Está programado el Partido de partido. 6 puntos. Sí, Sí. señor. 6 puntos. Y si no le ganamos a Patriotas, entonces ¿a quién? No, apague y Apague y vámonos. vámonos. Fortaleza será local frente al América a las 6 y 20. Que queden Partido empatados los interesante dos. también. Ese partido Partido también bueno también, porque interesante. América le gana ese partido y también se mete en carrera, ¿no? Porque mira que Claro. como venía de mal y ganan un partido y se ponen en carrera. Si el América gana el partido, se pone en carrera, muchachos. Es que este Y torneo es tan Fortaleza. irregular que vos estás en el puesto 17 y ganás 2 partidos y te metes de octavo. Sí. ¿En Sí. Chile así? Pues mira lo que decía Alexander, el Cali estaba peleando el liderato. Claro que es que 3 partidos, es que Uy, bueno. no. Tres partidos No. seguidos perdidos, No, eso antes marca mucho. estamos Es que cerca. Antes sí. estamos cerca. Sí.
Muchachos, y la fecha cerrará el domingo a las 8:30 de la noche con el partido entre Deportivo Pereira y Águilas Doradas en la ciudad de Pereira. Ahí está, esa es la fecha. Así que esperemos a ver qué pasa. Lo que es cierto es que ha estado candente el tema en Deportivo Cali en las últimas horas. La cronología de los hechos es más o menos esta, y entro a preguntarle a Orlando qué opina de la continuidad ratificada de Jaime de la Pava. Se juegan el partido con Equidad, un partido, la verdad, lamentable. Sí. Y aparte, en la rueda de prensa, Jaime de la Pava se pegó una descachada terrible, a mi forma de ver, porque dijo que habíamos sido superiores y que yo no. La verdad es que Equidad nos manejó ese partido como quiso. Ellos jugaron a lo que ellos juegan, a ser raspadores, a ser tácticos. Cuando aceleraron, nos anotaron, cuidaron el marcador, el Cali no les pudo llegar. Sí tuvimos 70% de posesión, pero no fuimos profundos. Entonces, fue un partido de verdad muy, muy, muy mediocre, y sigue teniendo una deuda grande de la Pava manejando sus partidos de visita. Viene, bueno, la rueda de prensa. Finalmente, las redes sociales estaban ardiendo el viernes por la noche, pero no sucedió nada, no hubo noticia. Pasó el sábado en la mañana, tampoco sin noticia, y el sábado en la tarde empiezan a circular por diferentes redes sociales de algunos periodistas la noticia de que Jaime de la Pava no iba más con Deportivo Cali. Esa noticia la compartieron periodistas de la ciudad de Cali y periodistas a nivel nacional. Por ende, la noticia tenía alta credibilidad. Entonces, obviamente, gran parte de la hinchada se hace eco y empieza a circular por todas partes, redes sociales, canales de YouTube, periodistas, influenciadores, a compartir la noticia de la renuncia de la Pava. Se hablaron de nombres de nuevos técnicos, sonó Lucas González, sonaron unos técnicos argentinos, creo que hasta un técnico uruguayo sonó por allí. Y finalmente, hoy, sobre las 4 de la tarde, Deportivo Cali saca un comunicado oficial donde se ratifica a Jaime de la Pava como técnico, por lo menos al partido que viene, que es ese partido con Patriotas, que creo yo que el equipo va a ganar. Entonces, ¿qué me queda a mí como análisis de la situación, muchachos? Sencillo. La situación está muy caliente a nivel de hinchada, o sea, la hinchada está molesta, muy molesta. No es de extrañar. Ya sabíamos que mucha gente resistía a Jaime de la Pava. Y no sé, alguien de la junta directiva, porque filtró la noticia o hizo un comentario a un periodista, porque yo les voy a decir, yo he estado en los medios deportivos hace muchos años, pero estuve. Y créanme que si un periodista se atreve a lanzar una noticia de esas, es porque le preguntó a uno de los directivos por su WhatsApp, lo llamó, y el directivo le dijo, sí, hermano, lo vamos a sacar. Lo que pasa es que no le preguntó a Calderón. No le preguntó a Calderón. Entonces, le preguntó a los otros y no le preguntó al que tenía la decisión. Lo tenemos clarísimo que Calderón no fue el que le dijo. Entonces, claro, no le habla a Calderón, ahí fue el error. Primera vez que gana, gana la minoría, ¿no? Uno le ganó, es tres votos contra uno, y el uno ganó, y yo que es calladito, ¿qué tal que hablara? Pero muchachos, ¿cómo ganó? Dicen por allí que en la reunión que sostuvieron el día de hoy, Jaime de la Pava llegó a dar su informe del partido frente a Equidad, y les dijo de una, si me van a sacar, pues háblense con mi abogado. O sea que esa versión que circulaba por allí de que Jaime de la Pava iba a renunciar terminó siendo falsa, y la realidad es que no hay con qué indemnizar ni a de la Pava ni a ningún otro técnico. Esa es la realidad. Entonces, de la Pava continúa. Opinión, Orlando. Bueno, lo primero que tengo que decir es que el Deportivo Cali venía con errores individuales en los partidos anteriores, pero en el partido contra Equidad se ve una falencia absoluta de que de la Pava no lee los partidos, porque es que el partido lo gana Alesis. ¿Dónde lo gana Alesis? El Cali está atacando, y es increíble que en una jugada, un cobro de nosotros, aparece este lateral, no me acuerdo cómo es que se llama, la cruza, y ahí está
el muchacho que coloca ahí a Alexis y nos gana y nosotros no tenemos relevo, no tenemos quien llegue a cubrir. O sea, el extremo de la Equidad hace lo que sea, es una jugada que se ve que estaba trabajada, que Alexis la conocía, y ahí es donde uno dice, ¿y entonces dónde está el trabajo? Porque la PA dijo que estaba trabajando, recuerden que en la rueda de prensa antes del partido dijo que estaba trabajando a doble jornada. Lo primero, seguimos con los mismos errores porque Reina no puede, o sea, ningún tiro de esquina sirve para nada. Al segundo palo, no sé a quién le llega, no se ve el trabajo. Fue muy evidente porque en los otros partidos es evidente los errores individuales, pero en este hay un error garrafal donde se ve que no hay un trabajo serio. Obviamente eso conlleva que todo el mundo pues pida la salida de la PA, ¿no es cierto? Es real ahí. Pero después viene el otro problema, que para mí el problema es que el Deportivo Cali, como lo dijo Humbertico Arias en un video donde él habla con, obviamente, con todos los estados financieros a la mano, habla del déficit que tiene el Deportivo Cali. Entonces me imagino, porque mire, salió en Antena 2 que a Lucas González les pidió 140 millones de pesos. ¿De dónde el Cali le va a pagar 140 millones de pesos a Lucas? Creo que la paga cobra 40, si mal no estoy. Creo que no es más de 40 lo que cobra. Entonces el Cali supuestamente le está ofreciendo 80. Obviamente, ¿qué técnico va a venir a coger una papa caliente de esas por una plata bajita? Ninguno, porque está a su prestigio. Es un equipo que obviamente está mal, y entonces Lucas, no sé cuánto le habrá pedido Pucineri, pero si le pidió Lucas, que está aquí, que quiere jugar, si le pidió eso, imagínate cuánto le pedirán los otros. Entonces me imagino que esa es la medida la que hace recular a los directivos. Estamos especulando, ¿no? Estoy especulando. Me imagino que los hace recular y dice, bueno, pero ¿qué hacemos? Porque mire, para mí la trampa es, si es verdad lo que están diciendo, que Jaime de la Paz le pidió este partido a este Patriota y que si no se va y no piden indemnización, es una trampa. Eso es como un meme. Si no le gana a Patriota, hermano, entonces, no sé, yo lo que veo es un Jaime de la Paz que no quiere salir por las tablas, que es una persona como cualquier profesional que obviamente quiere demostrar que puede. Otra cosa es que tenga con qué, pero pues yo me pongo los zapatos de mi mano, que él dirá, no, hermano, ya, yo no salí por la, yo tengo con qué, porque él lo ha dicho más de una ocasión, que hay herramientas, que este jugador es él, dio el aval. Y entonces me imagino que en su mente está una persona guerrilla que dice, no, es que yo soy capaz. El problema es que el ambiente enrarecido que hay en torno a Jaime de la Pava no lo va a dejar trabajar. Porque si nos ponemos a ver, él incluso ha tomado decisiones que los que conocen el trabajo de Jaime de la Pava ni siquiera es de él. Salir con Harlan y con Reina era más por una cuestión de la hinchada, que él quisiera hacer eso. Entonces resulta que en esa forma de que tiene Jaime de la Pava y ese ambiente que hay alrededor, hermano, no se justifica que él siguiera al frente del equipo. Obviamente ya como hinchas, yo lo que le digo a la hinchada, muchachos, si él está ahí, pues hay que apoyar a este equipo. ¿Qué más podemos hacer? Él es el que está ahí, dejemos la violencia y la rabia que tenemos en nuestro interior y ya, ¿sí me entiendes? Ya, o sea, si es el que, si no él quiere ir, si no hay plata para Carlos, si él pidió a este partido contra Patriota, que obviamente para mí es una llamado así una trampa, porque pues, ¿cómo no le ha ganado a Patriota? Entonces lo que tenemos que hacer como hincha es unirnos, seguir unidos, porque esto se puso bravo, el ambiente está muy complicado y lo único que necesitamos nosotros es resultados. ¿Y cómo se consiguen los resultados? Pues todo el mundo llenando de energía positiva, porque por muy mal que iría de la PA, yo no creo pues que no le ganemos a Patriota. Yo pienso que el Cali le gana, se pone en carrera y, hermano, esperemos a ver si los directivos, porque yo sí creo que ellos, porque supuestamente la votación es 3-1, imagínate la 7-3-1. Yo pienso que ellos deben de estar viendo quién les da la posibilidad para poderles decir a De La Paz, ¿saben qué? Listo. Porque esa ratificación que le dan a De La Paz, me imagino, era por el momento, ¿no? Que si De La Paz les dijo, no, pues que si ustedes van a sacar, tienen que pagar tanto, pues ahí recularon porque pues no hay plata. Entonces, hasta ahí, pienso que sería bueno que analizáramos el informe financiero del cual habló Humbertico Arias para que nos demos cuenta de la situación tan delicada que tiene el club. Y lo único que podemos hacer la hinchada no es decir que no vamos a ir, que porque está de la paz, ¿no?
hay que ir al estadio, hay que apoyar, porque son muchos los problemas que tiene el Deportivo Cali y nosotros tenemos que dar soluciones y no generar más problemas dentro de la institución. Esa es mi opinión, muchachos. Gracias, Orlandito. Sí, hay que apoyar porque la situación financiera es delicada y la situación deportiva tampoco está fácil. Nos guste o no hablar de eso, la tabla del promedio del descenso está muy apretada, está muy apretada. Entonces, tenemos que levantar con De La Pava, sin De La Pava, con Dorito, con Yayita, con quien sea que esté ahí de técnico, tenemos que levantar. Y finalmente, a ver, los que hemos leído un poquito, que aquí todos hemos leído libros de fútbol, entonces uno escucha de personas que yo he leído unos 6, 7 libros de fútbol, tampoco muchos, pues. Pero todos dicen que cuando un equipo está unido, cuerpo técnico y jugadores, eso no hay quien los pare. Sí. Entonces es muy importante que ellos estén unidos, pero también es importante que la hinchada en este momento apoye al equipo. Y bueno, vamos a apoyar porque no nos queda de otra. Y no creo, pues, que como muchos andan diciendo en las redes sociales, que se quieran ir al descenso, porque es que veo muchos comentarios diciendo, no, es que si De La Pava se queda allá, nos fuimos para la B. No, eso no puede ser, eso no lo podemos decir nosotros, porque las palabras tienen poder, muchachos, hinchas azucareros, las palabras tienen poder, entonces eso no lo podemos pensar nosotros. Tu opinión, Francis. Bueno, hola muchachos, me alegra estar aquí nuevamente con ustedes. Saludos a los que nos oyen, los que nos ven. Mi opinión referente a De La Pava. Yo soy de las que pienso que no toda la culpa es del cuerpo técnico, o para enfatizar más de él. Porque si hacemos un análisis desde la actitud de los jugadores en cancha frente a Equidad, deja mucho que desear. Porque yo no rescato a ninguno. En cuanto a él, en cuanto a De La Pava, puedo decir que en otro programa dije, bueno, contra Tolima, contra Caldas, fueron errores individuales y puntuales que uno dice, ¿qué culpa tiene De La Pava que Montaño cometa el error que cometió, que rife erre el penal? ¿Sí? Pero uno rescataba las posibilidades y el fútbol que el equipo generaba en esos compromisos. Ya entrando en materia en cuanto a lo de Equidad, muy pobre el planteamiento del equipo, el esquema táctico del equipo, cero en mi opinión, cero. Equidad nos manejó el partido, vuelvo y repito, el Cali es un equipo muy predecible. Ya De La Pava, a ver, yo les voy a hacer una pregunta, no sé si ustedes me dirán si estoy equivocada, pero si uno como técnico ve las capacidades deportivas, técnicas de un jugador, como voy a ponerles un ejemplo puntual, Díaz, son limitadas, son flojas, así el muchacho esté joven, esté, pues por definirlo de alguna manera en formación, uno ve cuando un jugador tiene la capacidad, ¿sí?, de evolucionar de manera en su juego y en su técnica. Y sin embargo, Díaz es un jugador que De La Pava lo pone de central, de lateral, de falso 9. Ese muchacho ya no sabe ni en qué posición va a entrar a jugar, por Dios. Va a terminar ¿Y esto de desde quién? No, si usted se descuida, termina dirigiéndole el equipo. Entonces, ¿a dónde vamos a parar? Es ahí donde yo digo, De La Pava, todas de él, en ese aspecto, porque yo digo, la inestabilidad, la irregularidad parte desde él, porque no tiene una titularidad definida. Sí, entonces ahí es donde uno entra a criticar y a cuestionar su dirección técnica sobre el equipo, ¿sí? Aparte de todo, en la rueda de prensa dice, no, nosotros tuvimos la posición del balón. ¿Quién te ha dicho que siempre que un equipo tiene la posición del balón significa que jugó bien? Eso no significa jugar bien. Sí, porque no tiene profundidad. Y el exacto, mire el mediocampo con el mediocampo que terminamos, el rifle, estaba Reina, si no estoy mal, Cabezas, Castilla. ¿Quién filtró un balón arriba? Nadie. Lautaro, en mi opinión, fue uno de los jugadores más sacrificados en este resultado. Total. Sí, porque ese muchacho no le llegó ni el viento allá.
Por eso el disgusto, creería yo, la impotencia de, porque es que no se le ve claridad en ninguna de las zonas de juego al Cali. O sea, lo que a mí tanto me preocupaba era que el Cali perdiera una identidad. Y hoy en día ya ni la tenemos ni por error. Entonces, para mí eso es cuestionable, es de total preocupación. Y sí, sí sale de él, de su visión de fútbol, de cómo él desde afuera plantea y ve los partidos. O sea, ahí es donde yo digo, ¿de dónde va a salir algo diferente? Porque no le veo. O sea, eso es lo que a mí más me preocupa, porque yo rescato a la persona, obviamente siempre diré, un ser humano siempre merecerá respeto, el Señor se preparó para hacer lo que hace, pero definitivamente sus técnicas, sus esquemas, sus planteamientos no están dando ya resultados. O sea, es que vamos es disminuyendo. O sea, yo antes decía, listo, perdimos, pero fue madre con las botas puestas o no nos entró, pero ese partido tan pobre ante Equidad, sinceramente me dejó una desilusión gigante, porque es que ya ni los jugadores les veo yo actitud, y pues eres la cereza del pastel con los planteamientos que hace. Entonces, para mí es muy cuestionable la continuidad de él, porque no porque él venga y se siente y mostrar números que dicen que lo avalan en cuanto a resultados. Pero si empezás a ver que la situación del Cali en cuanto al descenso, en cuanto a la tabla, se está colocando tan mal. O sea, uno dice, no, mira, Millonarios lleva 5 partidos en línea perdidos. Pero a ver, ¿cuál es la realidad o la actualidad de Millonarios en cuanto a números y en cuanto a descenso y cosas así? No está tan urgido como nosotros. La realidad de nosotros es preocupante. Y yo, o sea, si fuera de la pava, yo por vergüenza propia. Si sabes de que te van a sacar, si sabes que te están diciendo que no es bueno que continúes, o sea, él no va a renunciar porque no sé si ustedes se han dado cuenta que la pava tiene contrato a término indefinido en el Cali, ¿no? Esa es otra que yo no sé si ustedes, pero yo voy a hablar por mí, nunca había escuchado que un técnico tuviera contrato a término indefinido en un equipo de fútbol. A 2, 3 años, no sé. En Europa, Costilla, aquí en Colombia hubo 2 años, algo así. Pero a término indefinido, y eso él lo tiene clarísimo, ¿no? Porque es que el mediador, el que me dio el problema entre el Cali y Sandoval, es el representante de la PAVA, este señor de apellido Vázquez, es el representante de... Y él habló clarísimo y lo dijo, él tiene contrato a término indefinido. Y obviamente si él y le expresan la opinión de que lo iban a sacar, esto es porque él ya es clara de que él no va a renunciar, porque tampoco, pues, sé, porque si hubiera renunciado, pues obviamente el Cali ya lo había sacado porque habían... Es obvio que en lo último que están pensando es en un equipo, en lo último que están pensando es en una hinchada, y definitivamente el Cali es un negocio, una empresa, ya, en mi opinión. Entonces, para mí, de la Pava sí tenía que haber dado un paso al costado, como dice Orlando, ahorita viene Patriotas, es un partido para nosotros de 6 puntos. Si vamos a hablar de la realidad y de la jerarquía del Cali, estamos llamados a ganar, porque estamos de locales, es un partido con un rival directo. Entonces, uno, la lógica, si le metemos lógica, aunque para mí el fútbol muchas veces no la tiene, pero el Cali está llamado a ganar por ser local, por la necesidad que tiene y por la realidad que estamos viviendo. Gracias, Franci. Se despachó Franci con todo hoy. Sí, despachado, ¿no? Bueno, o sea, Franci piensa que De la Pava debió renunciar. Yo pienso lo mismo, ¿sabes, Franci? Pero sobre todo, más que la parte deportiva, porque yo reflexionando, y le dejo esta reflexión a los hinchas, no nos digamos mentiras. Cualquier técnico que venga hoy al Cali es un tiro al aire. El Cali no tiene con qué traer un técnico de jerarquía. No lo tiene. Un técnico de ese problema. No tenemos con qué pagar una indemnización, vamos a traer un técnico. Exactamente. Entonces, no vamos a traer un técnico que uno diga, no, es que vamos seguro. La verdad, no. Entonces, sí. Es más una animadversión hacia Jaime de la Pava que realmente veamos una solución en un técnico que llegue. Para mí es un tiro al aire. Entonces, no, es una rabia que yo,
que más que la parte deportiva es el ambiente. A mí me preocupa mucho el ambiente en contra del profe de la pava, porque no crean, muchachos, vea, por más experiencia que él tenga en el fútbol, eso tiene que ser muy berraco uno trabajar así. Tiene que ser muy difícil. Es más, quiero que le diga una cosa, Alex, qué pena le interrumpo ahí. Hay una que usted se la ganó, en la cual yo reconozco que estaba equivocado, y eso es lo que uno debe decirle a la hinchada, porque es que estamos paremos niños chiquitos, no, que se vaya ese señor. Sí me hizo, y le da rabia, y hay una violencia impresionante alrededor de todo esto, porque es que, o sea, como que si se va ese señor, ya el rifle anda, no va a comer un penal. O sea, no, no, no. Mire, Alexander lo dijo, recuerdo cuando yo dije que se fuera el chino, el único que dijo, por déjelo terminar el contrato, y hoy me doy cuenta que eso es una estupidez, uno llenarse de ese rencor, porque el chino no hubiera dado una mano, y Alexander creo que fue el único que lo dijo aquí, dijo, hermano, pues déjelo que termine un contrato, pero como nosotros los hinchas nos llenamos de ese rencor y esa ira, y es que hay gente que no ve más allá. O sea, ya, si se queda de la pava, ya el acabose y que nos vamos yo de para dónde. No, tampoco es así. El man no es que sea un buen técnico, no es que haya hecho bien las pavas, pero tampoco creamos pues que con él vamos a encontrar una fatalidad, tampoco, ¿no? Ahora, antes de que entre Carlitos y se despache también Carlitos, si el Cali está en la posición compleja que está hoy en día en esa tabla del promedio, no es culpa de Jaime de la Pava, ni es culpa de esta junta directiva. Las campañas que nos tienen allí es las campañas del señor Dudamel, la campaña que hizo Sí, después de quedar campeones. Y la campaña del señor Mayer Candelo, que fueron señor. perversas, ¿ya? Y en ese momento el presidente del Cali era, ¿me recuerdan el que salió ahorita? Mena, Martínez, Mena. Mena o Mena. Martínez. Caicedo y Mena. Mena. Mena, era Mena. Entonces, la actual junta directiva, desde que cogió, vino Pinto, ¿no es cierto? Pinto hizo una campaña más o Que menos. trajeron o sea, trajeron un gran técnico, ¿no? Porque no se nos puede olvidar eso, que fue rembombante cuando sonó. Y ojo que De La Pava nos volvió a meter a los ocho después de cuatro torneos sin clasificar. Entonces, De La Pava no tiene la culpa. De hecho, les voy a decir una cosa. Si de aquí al otro semestre, más o menos a esta altura, estamos también con la soga al cuello, De La Pava no va a estar en el equipo. De La Pava no va a resistir malos resultados. ¿Ya? Entonces, vamos a ver qué pasa. Carlitos, dame tu opinión, por favor, a mí y a toda la hinchada del Deportivo Cali. Gracias, Alex. Buenas noches a los oyentes y a todos los compañeros. Complejo el tema, la verdad. Jaime de la Pava, resistido en el momento, no del momento, sino desde que inició con el Cali prácticamente. Los resultados no lo acompañan. Un técnico que en el partido con Equidad prácticamente borró todo lo bueno que había hecho, lo poco bueno que había hecho, y pues nos dejó muchas dudas, mucha incertidumbre y una desazón tenaz, a tal punto que todo el mundo por redes comenzó a pedir su salida, y de hecho muchos periodistas comenzaron en eso, porque lo que hablábamos esta tarde, oficialmente el Cali nunca dijo Jaime de la Pava renunció o se le rescindió el contrato, simplemente fueron comentarios de redes sociales y que cogió tanta fuerza eso que hasta Carlos Antonio Vélez cayó ahí. Sí. Entonces, dice uno, bueno, si no esperamos a que sacaran el comunicado y nos pusimos a hablar y a caernos también y a divagar en las falsas noticias, eso no está bien. Pero tampoco está bien el partido que se jugó, un partido donde no se le ve trabajo al equipo, un equipo desordenado totalmente, un equipo que se ve sin ritmo, sin competencia, un equipo que salió a jugar a nada, un equipo, usted lo ve jugar en el terreno, que usted dice, ese equipo no tiene identidad de juego, ¿a qué juega ese equipo? Un equipo que mal planteado desde la estructura del planteamiento del partido, salió con los jugadores que, es decir, lo que pedía la hinchada, él por salirse del paso,
le dio, como se dice, el dulcecito a la hinchada y listo, metamos a Lautaro, metamos a Haaland con Reina, pero no tuve en cuenta que estábamos jugando en la altura y que son jugadores ya muy veteranos, que si van no vuelven. Entonces, por ahí estuvo mal planteado el partido. Se ha casado con jugadores que uno ve que prácticamente el nivel no les da y ha borrado a otros que tampoco se explica uno por qué los ha borrado. Es decir, raya con la terquedad. Y esa terquedad lo está llevando a cometer errores garrafales para el equipo y se ve posicionado eso en la tabla. Estábamos a un partido de ser líderes y ahora estamos chilingueando en las dos tablas. Y la verdad, para serles sinceros, muchachos, con el estilo de juego que tiene el Cali, no es que yo sea pesimista, sino que soy realista, es muy difícil. Obviamente viene un partido que es muy fácil y aparentemente en el papel, ¿no? Y con el cual podremos cuadrar caja y eso nos da de pronto un respiro. Pero seamos sensatos, porque aquí es donde uno tiene que entrar al análisis. El Cali no está jugando a nada. El Cali no está jugando a nada. Ganamos unos partidos y es como digo yo, eso es un espejismo. Como cuando uno va en carretera y uno ve por allá el río y a medida que uno va llegando ve que es pura carretera y que no hay nada. En estos momentos eso es el Cali, en mi concepto y en mi opinión. Yo no le veo trabajo al equipo, se supone que estaban trabajando doble jornada, pues eso no ha servido de nada porque en la cancha se vieron errores mucho más garrafales de los que se venían viendo. Desconcentración total. Es decir, yo al equipo no le veo trabajo de ninguna clase. Entonces yo sí le diría al señor Jaime de Caradura de la Pava que dé un paso al costado por su dignidad, por su seguridad, porque aquí entra a jugar el tema de la seguridad para él. Nosotros sabemos que dentro de las hinchadas hay gente muy violenta y el partido del domingo va a ser un partido súper complejo para el equipo y para Jaime de la Pava. Esperemos que el Cali lo gane, que debe ganarlo, porque es que estamos jugando contra el último de la tabla, el que no le ha ganado a nadie, y pues imposible pues que no le vamos a ganar un equipo de esos. Pero el ambiente va a estar muy candente. Y yo sí le digo al señor Caradura, renuncie. Renuncie porque la plata no lo es todo en esta vida. Y por encima de la plata está la seguridad. Yo sé que hay gente muy violenta en los estadios y en las barras eso se ve por todos lados. Así como hay gente de bien, hay gente muy decente, también hay mucho gamín. Y la verdad la gente está muy, muy candente, están los ánimos muy caldeados y lo mejor que le podría pasar al señor Jaime de la Pava es que renuncie. Yo sí le pido la renuncia a él. Y que el del equipo se encarguen los que han estado ahí, Cocho Patiño y Barranca Herrera. Porque la verdad, a este equipo, con Jaime de la Pava, no se le ve estilo de juego, no se le ve nada. Ese es mi concepto, señores. Gracias, Carlitos, gracias. Antes de preguntarle a Orlando por el que maneja redes sociales de una manera más amplia que nosotros, sí, yo sí le quiero pedir algo a De La Pava. Yo no le voy a pedir que renuncie porque ya está visto que no lo va a hacer. Se supone que él cree en su trabajo. Yo quiero pensar que es más convicción que algo económico, porque yo creo que Jaime lleva muchos años dirigiendo fútbol y en el fútbol no se paga con tapitas. O sea, él debe estar bien económicamente. Entonces yo no creo que él lo haga tanto por la plata. Yo creo que es que él tiene convicción a su trabajo. Pero entonces yo le pido a Jaime que nos demuestre, por favor, en el próximo partido del Cali por fuera, porque yo sí voy a dar por sentado que el partido con Patriotas se va a ganar. Y no es que quiera pasar por encima ese partido, pero es que si no le ganamos a Patriotas, entonces ¿a quién le vamos a ganar? Por favor, yo vuelvo y repito, ese partido con Patriotas lo tenemos que ganar, sea el técnico que sea, o sea quien sea que esté sentado en el banco del Cali, ese partido hay que ganar. Entonces yo le pido a De La Pava que mire a ver qué es lo que está sucediendo en esa campaña como visitante, porque es que la gran falencia del Cali es por fuera. Recordemos, muchachos, en el torneo pasado cuando se fueron a preparar ese partido con Chico y se fueron y se concentraron allá en Tunja y se quedaron allá como 10 días y estuvimos
a punto de ser eliminados de los ocho. Gracias a Dios en ese último minuto llegó ese gol de Sandoval. Si no, hubiese sido un desastre y un desaguisado tremendo. Entonces, algo pasa con el equipo cuando Jaime plantea los partidos de visita. El próximo partido de visita es con Millonarios, que viene en una pésima campaña. Y hay que ganarlo. Otra vez en la altura, pero hay que ganarlo. Entonces, Jaime, por favor, yo sé que crees en tu trabajo, pero entonces demostralo, sobre todo por fuera, que es donde el equipo se ha visto más flojo. Orlando, ¿cómo has sentido la hinchada en las redes sociales? No, está muy, muy complejo, hay un muy, muy, muy tenaz todo. O sea, la mayoría de la gente analiza y cree que los problemas del Cali se solucionan y que se llama Jaime de la Pava. Obviamente es un error uno pretender de que un solo nombre es el culpable de toda una situación. Muy bien lo dijiste tú. Obviamente el problema del Cali viene desde hace mucho tiempo, cuando pues prácticamente secuestraron la asociación, prácticamente acabaron con las finanzas del club. Desde ahí empieza toda esta debacle, ¿no es cierto? Y en ese artículo lo que hay en las redes, algo impresionante, en las cuales vos ni siquiera puedes dar una opinión, vos no puedes decir nada porque te volvés impopular, no puedes argumentarle a nadie, porque todos sabemos que es muy difícil argumentarle a una persona cuando él cree que lo que él tiene en la mente es, o sea, para la mayoría de la hinchada, no todos obviamente, pero sí yo creo que por ahí un 60% de la hinchada en las redes cree que el único problema del Deportivo Cali se llama Jaime de la Pava, y todos sabemos que esto es fútbol, y a nadie nos garantiza que si va Jaime de la Pava las cosas van a cambiar, porque como bien lo decía vos, Alexander, ¿a quién vamos a traer? De pronto la mejor solución sería lo que dicen ustedes, pues dejar a los manes que están ahí, que es a Barranca y al Coche Patiño, que pues peor no podemos estar. Pero que pretender nosotros de que va a venir un técnico a salvarnos, no, no, no. Entonces sí, lo que siento en la red es que todo el mundo está con ese odio irracional y contra ese nombre. Y obviamente así es muy complicado. Y no quiero ni pensar que pasen 15 minutos y el Cali no haya conseguido el resultado. Muy complejo, miren lo que pasó hoy con Patriotas. Y hermano, estamos así. Creo que sería un bálsamo muy bueno que el Deportivo Cali ganara, pero que ganara bien, para calmar un poquito las aguas de la fanaticada. Pero sí creo que lo dijiste muy bien, creo que la Pava debe revisar y debe pensarlo por una paz espiritual, por una paz en torno a todo, en torno al fútbol, lo que pasa en el Deportivo Cali. Él debería dar un paso acostado, porque es que el ambiente, no sé si es que él no ve redes, no sé, pero es que, hermano, es complicado. Llega un momento donde uno dice, hermano, yo por lo menos, imagínate, yo llego un momento que digo, hermano, era mejor cerrar la página, es que es un ataque impresionante contra todo su pared, como si todo el mundo anduviera con perdigones a tirarle a cualquiera que saque la cabeza, hermano. Entonces, no, el ambiente está muy difícil, muy difícil, y que la gente tampoco ayuda, porque yo pienso que si uno tiene seguidores, uno lo que debe tratar es de pronto argumentar y no incendiar, ¿no? Pero todo el mundo se dedicó fue a incendiar, porque obviamente, pues, ¿para dónde va el río? ¿Para dónde va Vicente? Pues, ¿para dónde va la gente? Entonces, es más fácil dejar de ser impopular y dedicarse a hacer lo mismo, pero no es así, eso no puede ser así tampoco. Entonces, no, el ambiente está muy complicado, Alexander, de verdad, muy difícil, y uno no sabe, pues, qué es lo que pueda pasar. Pero muy complicado, ya he escuchado gente que quiere que ir a la sede, que hacer un poco de cosas, no sé si eso será positivo, qué será, pero a mí lo único que yo pienso y creo es que si verdaderamente los jugadores están unidos, es el momento de demostrar si en verdad están unidos. Exacto. Si le ratificaron a Jaime de la Pava, entonces demuestran en la cancha, ¿sí o no? Porque los respaldos se ven es con fútbol. Entonces, sí, háganlo, porque no solo ganar. El Cali tiene que ganar, pero es que tiene que ganar el bien, para que la gente salga contenta y empiece a aminorar un poquitico esas cargas y se vea algo bueno y que volvamos a ilusionarnos, porque finalmente yo le digo a la hinchada, muchachos, no hay nada que hacer, sea lo que sea, hay que apoyar, tenemos que unirnos, porque nada ganamos con desunirnos y seguir con ese ataque frontal. Si ya lo ratificaron, no hay nada que hacer, por más que usted quiera,
ya te cambiemos ese chip y vamos a apoyar al equipo, es lo único que nos queda como hincha. Ahorita lo hablamos con ustedes. Mire, en el fútbol todo el mundo gana plata. Jugadores, técnicos, empresarios, directores, todo el mundo gana plata. Hasta los que le reciben la boleta ahí, el Cali, los hinchados no ganamos un peso. Como es una cuestión que le metemos la pasión y todo, entonces ese es el problema, que nosotros lo único que nos volvimos muy exitistas, ¿no? Le pongo la palabra, o sea, el hincha de fútbol es muy exitista y tiene que ser éxito, éxito tras éxito, y no, pues, no nos sirve nada. Y recuerde que en el fútbol hay tres resultados posibles y vamos a acompañar, muchachos, como hinchas, tenemos que demostrar el amor que tenemos por este escudo, olvidarnos de las cosas, que la rabia que le podamos tener a alguien, y simplemente unirnos, porque finalmente, pues, ese señor va a dirigir al Deportivo Cali, y qué más podemos hacer como hincha, ir al estadio y apoyarlos. Sí, porque ese respaldo no se vio en la cancha el partido con Equidad. Los jugadores jugaron a sacar a Jaime de la Pava, así de clarito lo tengo yo. El respaldo de los jugadores no se vio por ningún lado, por ningún lado. Desde que el partido estuvo mal planteado, mal estructurado, los jugadores dijeron, no, aquí no hay nada con este man. Entonces, a eso es a lo sí, que uno va, ¿no? Eso es lo más preocupante, ¿no? Sí. Entonces, si hablamos de que el camerino está unido, que es lo que siempre hemos percibido nosotros, los que vamos a la sede, una cosa a la otra, ¿sí? y que mantenemos pues, pendientes del equipo y todo eso, y que pues en las redes, en los comentarios, en las entrevistas, ¿no? Que hay una buena camaradería, que estamos unidos, esto, pues esa unión tenemos que demostrarla en el terreno de juego, apoyando al técnico, hermano. ¿Qué mejor respaldo que ganar un partido? Ahora, el Cali jugó de local allá, hermano, como 6.000 hinchas del Cali en ese estadio, hermano, para salir con una babosada de esas, no, eso es deprimente, de verdad que sí. Entonces, si decimos que estamos unidos, demostrémoslo en la cancha, vamos a ganar, a comenzar a ganar ya. El partido del domingo es un partido que es ganable sí o sí. Y como dice Ale, si no le ganamos a ese equipo, ¿a quién le vamos a ganar? Pero el partido clave es el con Millonarios, que llevamos 8 años sin ganarle a Millonarios en Bogotá. Entonces, vamos a ganar ese partido, pues. Vamos a mostrar de qué estamos hechos. Pero, y también hay que decirle a la gente, mire, muchachos, en este torneo de descenso, no se les olvide que los que fueron ascendidos, si ganan un partido, les suman 0.4, al Cali solo 0.2. Pero ¿cuál es la ventaja? Que también cuando ellos pierden, le suman right, menos 0.4, al Cali 0.2. Entonces, ¿cuál es la vaina? Ganar. Y que esos equipos pierdan. Porque es que ahorita, obviamente sí, pero como lo hablábamos con Carlito la otra vez y con Francia y Alexander, es que todas las veces van a ganar. Es que olvide que ellos también se tienen, ellos también están jugando contra otro equipo. Entonces, cuando ellos ganan, obviamente se nota en la tabla, porque es que ellos suman 0.4. Entonces el Cali tiene que hacer doble esfuerzo. Pero es que cuando ellos pierdan, también les van a descontar 0.4. Entonces, cuando ellos empiecen a perder, que es normal que todos los equipos pierdan, entonces se va a ver. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Cali? Ganar. Por eso decía la caleñaza, me decía hoy, ¿sabe cuál es la ventaja del Cali? Que el Cali depende del Cali. Obvio. Aparte de eso, recordemos que el descenso... Los otros equipos, ¿no? El descenso determina en noviembre, ¿no? Noviembre y diciembre. Qué bueno, Carlitos, que lo dijiste. Mire, la gente en marzo y ya empieza... Es increíble que una página del Cali hable que ya vamos a descender. Hombre, estamos en marzo. Por favor, eso es en noviembre. Nosotros tenemos como... Tenemos equipo. Mire, digamos que no tenemos técnico. Ok. Pero todos sabemos que los jugadores en la cancha, cuando se reúnen... Recuerde que los jugadores se reúnen dentro de la cancha. Y lo sabemos por experiencia de jugadores que han hablado, que dicen, hermano, vea, si mando mandó a hacer tal cual, olvídate. Aquí en la cancha vamos a hacer esto. ¿Sí? Exacto, o no? Sí. Sí, ¿o no es así? Porque sí, el técnico puede organizar su partido como quiera, pero ahorita que hay un man en la cancha, ¿y quién es el que manda en la cancha? ¿Mejía? Y Mejía no es cualquier mancito que recién su... No, es un man experimentado. ¿Usted cree que Mejía, si él ve que uno está saliendo, usted cree que él sea... No, es que de la paz hay otra cosa. Olvídate, Mejía, decídela en el campo de juego. Y por ojo el capitán. Entonces él le puede decir a la muchacha, no, Córdoba, volvete a ser... No, pues que él, no, le hagas caso de man. No, vení, hagamos esto. Porque es que sabe. Es que mire, la gente le olvida que esos jugadores que ya llevan un recorrido, esos muchachos también son técnicos en su cabeza. Por algo
Por algo algunos salen y se convierten en buenos técnicos como David González, como Leonel Álvarez, como Alexis García. Porque es que esos manes, ¿a cuántos técnicos han escuchado? Mire, un jugador de esos sabe cuando un técnico es mercenario y no sabe. Y ustedes lo saben, que los jugadores nos dicen, no, hermano, ese man no sabe. ¿O no? Eso me rima en la cancha y usted cree que me dije, venga, no le pare bola de la PA, que más no sabe. Ellos son los que tienen que decidir en la cancha. Y le aseguro que si los manes se ponen, si se ponen pilas, así no haya técnicos, los manes nos van a sacar adelante, porque yo sí confío en esta nómina. Yo confío 100% en estos muchachos. No confío mucho en la defensa. Creo que ahí sí necesitamos validar. Pero de ahí para arriba, lo mejor que tiene el Cali es el ataque. Dicen que el fútbol pasa por los jugadores, y eso es verdad. Si los jugadores responden, vamos a sacar resultados. Una reflexión final, Franci, que te veo tan linda, tan juiciosa allí. Ay, sí, está toda linda. No le han vuelto a decir que tan linda, ¿no? Dios Carlitos, mío. Carlitos, no, yo no sé, no le voy a decir. Yo no sé, Carlitos, qué Franci, le pasó. Franci no es linda. Ella es un sol. Apenas pasas temperatura. Apenas pasas temperatura. Franci, yo no sé si te lo dio o qué. Y eso que hoy no tengo el whiskycito al lado. Dios mío. Una reflexión final. Reflexión. Tenemos que vivir el día a día, tener una realidad clara. La realidad hoy en el Cali es que la pava está, la nómina está, y también hay momentos, como todo en la vida, buenos, malos, o como yo siempre digo, no tan buenos, porque considero que después de que haya salud y vida, estamos bendecidos. Entonces, para mí, momentos muy buenos y otros no tan buenos. La realidad del Cali está clarísima para todos, así que en las malas es cuando uno tiene que empujar hacia adelante, porque, a ver, de la hinchada, ahorita ratificaron a De La Pava, no podemos ir a acabar la sede, a acabar con el equipo, para que lo saquen. O sea, hay que seguir, remar y vivir nuestra realidad. La realidad es que el señor sigue en la dirección técnica, así que nómina tenemos, como siempre lo hemos dicho, y esperemos que podamos levantarnos, empezar. Ustedes saben que en el fútbol la historia se escribe a diario, y es de los reportes, de los deportes que siempre brindará revancha. Así que a creer, a seguir creyendo que lo vamos a lograr, que vamos a sacar el barco adelante, y apoyar y a confiar que sí se puede. Ese es el llamado desde aquí de la tribuna del Caleñazo a los hinchas, a que ya se dio la noticia, Jaime De La Pava continúa. Vamos a apoyar al equipo, a creer en el equipo, porque el equipo lo necesita. Esta semana es larga, entonces seguramente al transcurrir de los días, pues se va a ir calmando el ambiente. Muy seguramente, imagino yo, Orlando, que conoce cómo son las cosas, la barra seguramente va a ir a algún entrenamiento allá, a hablar con los jugadores, apretar, pero muy seguramente el ambiente se irá calmando. Y si el Cali gana el día domingo su partido con Patriotas, jugando bien, como lo venía haciendo de local antes de estas dos derrotas, que tampoco jugamos muy mal, pero bueno, digamos que perdimos, entonces que retomemos la senda del triunfo, pienso que las cosas se van a calmar, y al menos va a tener el equipo una semana tranquila para planificar bien, por favor, De La Pava, bien, ese partido con Millonarios en Bogotá. Una reflexión final, Carlitos. Más que una reflexión, es una invitación al cuerpo técnico a que plantee bien los partidos, a que lea bien el partido, a los jugadores, que tanto que hablan de que hay camaradería, que estamos unidos, pues demuestren eso en la cancha, demuéstrenle eso al hincha, demuéstrenle eso a los 25.000 hinchas que hemos llenado el estadio partido tras partido. Ahora, con ya la habilitación completa del estadio, seremos 35, y ojalá que el domingo el estadio se llene, para que ellos vean que el equipo, que la hinchada está respaldando al equipo 100%, que nunca los hemos dejado solos. Entonces, más que una reflexión, es una invitación a que estemos concentrados, a que la tribuna apoye, que el aliento sea total desde que lleguemos al estadio, que nos portemos bien, porque acuérdense que
no podemos tener otra sanción. Y los ojos siempre estarán puestos sobre el Deportivo Cali, porque el Deportivo Cali es el muñequito de todo mundo, donde todo mundo va y hace lo que le da la gana, Di Mayor, árbitros, todo mundo. Entonces, comportémonos bien, apoyemos, y los jugadores, ese escudo que está aquí al lado del corazón, que lo sientan como propio, que lo sientan de tal forma que den todo en la cancha, que el resultado sea bueno, que se juegue bien, que se corrijan errores, y que el señor Jaime de la Pava, por una vez, vea bien el partido, sepa leerlo e interpretarlo, y que mande lo mejor a la cancha. Orlandito, tu mensaje final para todas las personas que nos siguen y que nos ven aquí en la tribuna del Caleñazo. No, pues muchas gracias a todos por seguirnos. Recuerden que aquí lo que tratamos es dar una opinión de lo que vemos, y muchachos, con fe siempre, y lo que dijo Carlitos ahorita, por favor, dejen el desespero. Esto no se acaba en marzo, parecen hinchas del rival que todos los días nos rezan y están que vayan de rodillas a Buga, ¿no? Esto no es, si el equipo de va al descenso, de baja en noviembre, no en abril ni en mayo. No, papi, dejen eso. Y no nos vamos a ir. Dejen que los otros sigan con sus rezos y sus oraciones, y que a toda hora déjenlos, ¿vale? ¿Por qué pegan a eso? Nosotros estamos bien, tenemos. Hombre, yo recuerdo en noviembre, muchachos, yo creí, estaba convencido que el Deportivo Cali iba a salir a jugar con la cantera. Y resulta que hicieron un esfuerzo y tenemos una buena nómina, y en toda hora vamos a destruir todo. No, es una buena nómina. Obviamente se demostró que todavía no estamos para pelear con esos equipos que están bien, ¿no? Que son tres equipos bien, que nos jugaron muy bien. Pero, sí, pero muchachos, eso no quiere decir que el Deportivo... No, póngale que el Cali, por muy mal que esté, hay cuatro equipos por encima. O póngale siete, pues. Ah, bueno, además es lo octavo. Ya, den el bisagra. El Cali, por más mal que esté, nunca será más malo que el América del 2011, muchachos. Hermano, mire, mire, mire. Sí, es que, por favor, señores. Nosotros, confíen, muchachos, tengan fe. Que es lo único que tiene uno como hinchada, como hincha. Crean en el Cali. Dejen de estar destruyendo lo poquito que tenemos, ya. Aquí estamos para analizar todo lo que quiera, podemos criticar, podemos dar nuestra opinión, pero dejen la violencia mental. No dejen que les consuma ese nombre aquí en la cabeza como si fuera que estuvieran hablando de Lucifer o en la maldad. No, señor. Es un técnico que le ha ido mal, listo. Pero tampoco es el enemigo número uno del Deportivo Cali. No, señor. El enemigo número uno del Deportivo Cali están ahí abajo esperando contratar cuerpo de bomberos y todo. No le vamos a dar el gusto. Vamos, Cali, unidos como estamos. Que queden con los carros de bomberos contratados. ¿O no? Ese es el llamado, muchachos. Vamos a unirnos. Mire que aquí todos prácticamente estuvimos de acuerdo que tal vez De la Pava no debió seguir por varios motivos, pero ya está ratificado. Entonces, vamos a apoyar al equipo con todo, muchachos, vamos a ganarle a Patriotas el domingo, vamos a volver al estadio todos con toda la energía positiva. Ese es el mensaje de los canales del Caleñazo de la Décima. Ese es el amor que debemos sentir por nuestra institución y seguir apoyando. Nos vemos en la próxima tribuna del Caleñazo, después de ese partido con Patriotas, que muy seguramente nos traerá nuevamente un triunfo, y Dios quiera volvernos a meter en los ocho. Muchas gracias, Franci, Carlitos, Caleñazo. Nos vemos en la próxima tribuna. Un abrazo. Vamos, Cali. Mi sol.